El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Vayamos con cuidado. Mucha gente se ha enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería ser un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. No sé a qué nos enfrentamos, y quizás sea un peligro seguir. Pero estando a tu lado no le temo a nada, Link. Hay que resolver este misterio. ¿Entras bien, Link? Estos murales. En los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado, una batalla en la que los pueblos de Hyrule lucharon valerosamente contra el rey demonio. ¿Es posible que estos murales cuenten la historia de la misma guerra? Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Sonnan. Y mira, estos otros son hylianos como tú y yo. ¿Este grabado? Parece sugerir que los Sonnan descendieron de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Sonnan. Debieron establecer un vínculo con los hylianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, surgió el rey demonio. Y se libró la batalla para derrotarlo. Es probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. ¡Increíble! Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro.
¡Link! ¡Esto es importantísimo! Mira, Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. Qué pena. Esta parte está obstruida. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Link, debemos seguir avanzando. De nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada que doblega la oscuridad. Link. Rauru confía en ustedes. ¿Y solo son capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Thank you.
Veo que ya despertaste, Link. Zelda me habló mucho sobre ti. ¿Sabes? Siento como si te conociera. Sufriste una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que lograste sobrevivir. Pero temo decirte que el daño en tu brazo fue tal que fue necesario reemplazarlo.
No cuentas con el poder necesario para abrir esa puerta. Lo siento. No pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Soy Rauro. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea a mi pesar. Pero, volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla. Aunque parece haber perdido sus poderes. No obstante, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Sí, seguro que en ellos está la clave.
Como esperaba, veo que al final lograste abrir la puerta. Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna y aún no se ha recuperado totalmente. Pero sin duda, todavía existe esperanza. Los orbes luminosos que obtuviste en los santuarios han purificado tu ser. Nuestro tiempo juntos ha sido breve, pero conocerte ha sido un honor. Zelda no se equivocaba contigo. Te lo ruego. Vela por ella. Fantasma, ¿verdad? ¿Y ese brazo? No sé lo que te pasó. Así que ponme al corriente. La princesa Zelda y tú estaban investigando el castillo de Hyrule. Entonces, a una gran profundidad, hallaron una momia. La vieron despertar ante ustedes. Luego, Zelda cayó al vacío y desapareció.
Debió ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. Y despertaste en una isla en las nubes. El brazo que detuvo a la momia debió protegerte. En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. Y descubriste que tu brazo derecho pertenecía a un tal Raúl. La espada maestra desapareció. Pero al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te guió hasta aquí. Thank you.
¡Clic, clic!
Mira. Ay, pobrecita. No queríamos asustarte. Discúlpanos. Soy Sonia. ¿Cómo te llamas? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Roam, rey de Hyrule. Zelda. Qué curiosa respuesta. Hyrule fue fundado por nosotros, así que no debería haber ningún otro monarca. ¿Fundadores de Hyrule? ¿Ustedes son los reyes? Así es. Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru y la reina Sonia. ¡Oh! ¡Imposible! Este paisaje no me es familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que
la era en que se fundó el reino de Hyrule. Nosotros estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitabas pruebas, Rauru? Yo le creí desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Y bien, Zelda, recuerdo que mencionaste que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo terrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo conseguirlo, pero debo regresar. Ni siquiera logro comprender cómo fue que llegué hasta aquí. Querida Zelda, debemos mantener la calma. Vendrás al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo, es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. La sabiduría que buscas vendrá con el tiempo. Muchas gracias. Por cierto, Mineru quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Mineru? Sí. Nadie conoce mejor que ella la civilización Sona. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. Y es mi hermana mayor. ¿Siguen quejándose de los rocomuslos? Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejen de decir tonterías y vengan aquí de una vez. ¿Acaso tú no eres?
¡Ay! Thank you.
Creo que este es el lugar. Cuando vine a investigar la montaña de la muerte, Zelda estaba parada justo aquí. Fue entonces cuando me entregó aquella máscara tan extraña. Me dijo que me la pusiera. Le hice caso y ya no recuerdo absolutamente nada de lo que ocurrió después. ¿Dónde se metió Zelda? ¿Y eso de ahí? ¡Es un monstruo! Mi descendiente, Yunobo, por cuyas venas fluye mi sangre. ¡Ay, esa voz! Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano. Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Un sabio capaz de controlar el fuego. Tus ataques, usando tu cuerpo como arma, son excelentes. Se nota que descendes de mí. Eres el orgullo de los Goron. El monstruo al que acaban de vencer, quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos, era un enviado del rey demonio. Había recibido órdenes muy concretas. Debía impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta. Pero eso... ¿Por qué? Sí,
Imagino que estarás muy confundido. Y por eso, quisiera hablarte sobre algo. La denominada Guerra del Destierro. Y el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano, cuando el reino de Hyrule apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Un día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino. Se trataba del Rey Demonio. Por suerte, el primer rey de Hyrule, Rauru, decidió ponerle un alto junto conmigo y otros 5 guerreros valientes. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al Rey Demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del fuego, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de embestir con todas mis fuerzas, era capaz de repeler mis ataques. Su poder no conocía límites. Resignado, el rey Raúl llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la Guerra del Destierro. No mucho después, una de los 6 sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Goron. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego, préstale tu poder. El poder de los Goron para controlar el fuego. En ese momento, supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra gente ansía vencer al rey demonio. Te prometo, cuando ese indeseable resurja, el sabio del fuego también despertará. Tanto él como los Goron lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, Ciudad Goron otra vez está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Yunobo, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue la hora del combate decisivo, lucha al lado de Link. De modo que mi destino es luchar a tu lado. ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? No soy ni siquiera tan imponente como mi antepasado. Pero si dudo ahora, jamás me lo perdonaré. No, tengo que estar a la altura. ¡Lo demostraré! ¡Mira el gran poder que tengo ahora! ¡Ah!
esa mano. Yo, Yunobo, sabio del fuego, me comprometo a luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi promesa. Con ese anillo podrás usar mi poder siempre que quieras. Te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora, regresemos. Pude echarle un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología es de otra época. Aunque quizás sea posible reparar la función de transporte. Quiero examinarla un poco más. ¿Me la prestas? Claro. Quédatela. Te lo agradezco, Mineru. La examinaré. ¿Entonces estás convencida de que vengo del futuro? No tengo ninguna duda. Y dime, hermana, ¿habrá algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar en el tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero parece que tu piedra solo amplifica este último. El poder del tiempo. En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. De ti depende desarrollar y dominar ese poder. Pero, si no sabes cómo usarlo para regresar a tu época... En las leyendas de las piedras, se menciona un hechizo llamado draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y obtendrá la vida eterna. Un ser inmortal podría acceder al tiempo de forma distinta. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Sin embargo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que ese hechizo nos daría pistas para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere semejante sacrificio. Siento
no poder ayudar más. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? ¡No! Si sigo así, no podré proteger a las demás. ¿Link? ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrarte aquí. Siempre apareces de forma inesperada. ¿Ah?
Adine, resististe hasta que llegamos. Hiciste un buen trabajo. Saber que los Gibdo son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja. ¿Zelda? Aparecen unos tornados de la nada y Zelda se encamina hacia ellos sin dudar. Adine, debemos regresar. Link, vamos a la ciudadela. Te veo allá. Mi querida descendiente, ese mecanismo está conectado con la cima del templo. Utiliza tu poder. Basta con que cargues los 4 acumuladores y así el mecanismo se activará. Te pido que recuerdes mis palabras. Oh. Thank you.
mi descendiente, hijo, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Reconozco esa voz. ¿Eras tú quien hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasada lejana. Una guerrera Gerudo que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Una sabia capaz de controlar el trueno. Tus ataques fulminantes son excelentes, como cabe esperar de mi descendiente. Eres motivo de orgullo para la tribu Gerudo. Fue el rey demonio quien envió a ese monstruo para que causara la tormenta de arena. Había recibido instrucciones muy precisas. Quería impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso? ¿Por qué? No te preocupes. Pronto averiguarás qué hay detrás de todo esto. Voy a contarte qué ocurrió en el pasado. Me refiero a la guerra del destierro, que selló el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de que se fundara el reino de Hyrule. Un día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente y ansiaba destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Era el patriarca de la tribu Gerudo. Un hombre tan obsesionado con el poder que acabó convirtiéndose en un monstruo. Por suerte, el primer rey de Hyrule, Rauru, decidió enfrentarse a él junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio. Son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del trueno, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando con orgullo mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. Soportó incluso mis ataques fulminantes. Su voluntad era férrea. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después, la sabia del tiempo, una de los 6 sabios, vino a confiarme una misión para las Gerudo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Júrame que le prestarás el poder que posees. El poder de las Gerudo para controlar los rayos. En ese momento, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestro deseo es vencer al rey demonio. Al fin y al cabo, nuestra tribu es culpable de su presencia en este mundo. Aquí mismo te prometo que cuando el rey demonio resurja, la sabia del trueno también despertará. Y junto con el resto de la tribu luchará al lado de Link. Eso es todo cuanto debes saber sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tu lucha, la ciudadela está a salvo. Mas el rey demonio pronto regresará. Riju, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta, que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo y que te unas al caballero Link en su lucha. De modo que ese es mi destino, luchar a tu lado. Thank you.
tanto que compaginar. Matriarca, guerrera y ahora sabia también. Suena divertido. No pienso permitir que el rey demonio se salga con la suya. No tengo dudas. Aceptaré mi destino. Me comprometo a luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi promesa. Ese anillo. Dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Al fin, podré saldar mi deuda contigo. Muy bien, ¿volvemos a la ciudadela?
Yule pronto me pertenecerá. Abatidas en un instante. ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Onan. Interesante. Sé lo mucho que he tardado en aceptar sus numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. Humildemente, nos postramos ante sus majestades pidiendo la protección de la corona para nuestra tribu. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos tu voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada 100 años. Que alguien nacido con el derecho a reinar siga voluntariamente a la corona de Hyrule. Nos tranquiliza enormemente. Para mí es un honor. Cuando los Onan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Ahora uno de sus descendientes se convirtió en rey y contrajo matrimonio con una mujer iliana. Su majestad superó a su propio pueblo y ahora gobierna el mundo entero. Bravo. ¿Quién habría imaginado que los Onan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perdurarían usted y su hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora de morir, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Gracias. Majestad, percibo que en el corazón de ese hombre habita una oscura ambición. Además, su nombre me hace desconfiar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero por eso mismo quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No debes preocuparte.
entendido. ¿De verdad que eres tú? ¡Qué alegría verte, Link!
Sí. ¿Oh? ¿Oh?
Oh. ¿Mm? Sidon, mi descendiente. Observa la fuente de donde brota el agua pura de los Ora. Deberás emplear tu poder para activar los cuatro grifos y utilizar sus aguas. Sigue mis indicaciones.
¡Oh! ¡Oh! ¡Al fin! ¡El fango desapareció! ¡Estamos a salvo! ¡Ah! ¿Y esa cosa? ¡Ese monstruo! ¡Era el culpable! ¡Ya verás! ¡Venceremos! Mi descendiente, Sidon, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Conozco esa voz. Tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Soy tu antepasada lejana. Una guerrera Zora que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Una sabia capaz de controlar el agua. Tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado. Pero no esperaba menos de ti. Eres el orgullo de los Zora. El monstruo que originó ese fango era un enviado del malvado rey demonio. Su objetivo estaba muy claro. Debía impedir que obtuvieras esta gema, la piedra secreta. ¿Que yo obtuviera esa piedra? Así es. Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro. Pero hay algo que debes saber. Quiero hablarte sobre la guerra del destierro y el destino de nuestro pueblo. Estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo, poco después de que se fundara el reino de Hyrule. Por aquel entonces apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió enfrentarse a él junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio.
Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabia del agua, participé en la batalla al lado de otros guerreros, portando mi piedra secreta. Tristemente, el enemigo era demasiado poderoso. Con su ferocidad, fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas. Su agilidad era formidable. Finalmente, el rey Rauru llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después, una de los seis sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una visión para la tribu Sora. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link debe tener suficiente poder para vencerlo. Te lo ruego. Préstale tu poder, el poder de los Sora para controlar el agua. Al instante, supe exactamente qué era lo que debía hacer. Anhelamos vencer al rey demonio. Te prometo que, cuando ese ser maligno resurja, el sabio del agua también despertará. Tanto él como el resto de la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya lo sabes todo acerca de la guerra y del destino de nuestro pueblo. Gracias a tus tremendos esfuerzos, la región de los Sora está a salvo. Mas el rey demonio pronto regresará. Sidon, descendiente mío, por favor, acepta la piedra secreta y mantén la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Debes luchar al lado del espadachín Link. ¡Bríndale tu ayuda! ¿De verdad será mi destino luchar a tu lado? Vine aquí con la intención de salvar la región. Y pensar que ahora debo defender a todo Hyrule. Cumpliré con mi deber, tal como lo hizo mi antepasada. ¡Heredaré la piedra secreta! ¡Soy el sabio del agua! ¡Mira! ¡Este es mi poder! Dame la mano, Link. Yo, Sidon, sabio del agua, juro que voy a luchar a tu lado. Acepta esto como prueba de mi promesa. Con ese anillo, mi poder te acompañará en todo momento. Seguiré a tu lado, siempre.
Vamos, regresemos. ¿Oh? ¿Estás bien?
Te noto distraída. Lo siento mucho. Estaba pensando qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuera capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como tú, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. El truco es imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió, y luego tratar de retornarlo a su lugar original. ¿Sus recuerdos? No temas. Pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero, Zelda, sé que hay algo más que te está preocupando. ¿Ah? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era, ¿verdad? ¿Cómo es que...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solo posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te serán valiosos para defender tu presente. Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. ¿Dijiste Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Alguien muy valiente que asignaron como mi guardián. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tenacidad y encara con valor el más grande de los retos. Siempre. Es tan fuerte. Y noble y valiente. ¿Posees una fe absoluta en él? Viéndote elogiarlo de esa forma, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe ser un caballero valeroso y gentil. Por algo Zelda habla también de él. ¡No es justo! ¡Ya soy todo un guerrero! Investigar esa enorme nube será fácil, incluso si voy solo. ¡Si no actuamos, la aldea! ¡No puede ser! ¡Qué alegría! ¡Link! ¡Wow!
Aquí. Búscame. Huh?
Tureli, mi descendiente. La escotilla de la cubierta está bloqueada por medio de 5 turbinas. Deberás valerte de tu poder para activarlas y lograr que la escotilla se abra. Sigue las pistas que te doy. Descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. ¡Esa voz! ¿Entonces eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí, soy tu antepasado lejano. Un guerrero Orni que prestó servicio al primer rey de Hyrule, un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente, como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu Orni. Ese monstruo al que acaban de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas de impedir que obtuvieras esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso por qué? Imagino que para ti esto debe ser bastante confuso, pero muy pronto lo entenderás todo. Te hablaré sobre la denominada Guerra del Destierro y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de la fundación del reino de Hyrule, un día sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba destruir el reino. Era el rey demonio.
el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió hacerle frente junto conmigo y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiéramos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes alas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiéramos confinarlo y así poner fin al conflicto. Esa fue la guerra del destierro. No mucho después, una de los 6 sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Orni. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder. El poder de los Orni para controlar el viento. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que, cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, la aldea Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de mí. Entonces, mi destino es luchar a tu lado. ¡Link! ¡Pero qué alegría más grande! Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. ¡Vamos a luchar juntos para salvar al mundo! Debemos hacer algo, o todo Hyrule correrá un grave peligro. Eso no lo voy a permitir. Estoy listo para heredar la piedra secreta.
con ese anillo, mi poder te acompañará, vayas donde vayas. Y ahora, volvamos a la aldea para avisarle a mi papá. Bien, Zelda. Aquí estaremos a solas. Dime, ¿qué era eso que querías decirme en privado? Qué ingenua. Vaya. Me sorprende oírte hablar de esa manera. No es digno de alguien como tú. Ganondorf, se acabó la farsa. ¿Realmente creías que no sospecharíamos nada? Ha 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 ha!
Al fin. La piedra secreta está en mis manos. Demasiado tarde, Rauru. Diste por sentado que el poder de los dioses era tuyo. Creías que era tu derecho, pero ahora es a mí a quien pertenece. Ella fue quien pagó el precio por tu inmensa arrogancia. Creíste poder controlarme y ahora tu error te costará la vida, Rauru. ¡Ganondorf! Majestad, tenemos noticias. El último poblado del desierto de Gerudo ha caído. Creo que
No podremos repeler más ataques del Rey Demonio. Lo sé muy bien. Yo mismo me encargaré de detenerlo. Rauru se convirtió en algo que tú solo no puedes detener. Pero por suerte tienes ayuda. Gerudo, Goron, Sora, Orni y Zelda están contigo. Y por supuesto, también cuentas conmigo. Me gustaría mostrarles algo. Necesito que me brinden su ayuda. Zelda. Majestad, antes de que se enfrente al Rey Demonio, hay algo que debo decirle. Viajé a esta era justo tras descubrir a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse con el poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. El ser decrépito era él. Temo que seguirá con vida. Logrará sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El Rey Demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Y ahora sé que debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Sé que es mi deber velar por la gente y por el reino. Incluso aunque me cueste la vida. Majestad. Sí.
Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Sin embargo, en el futuro que conoces, nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál? Link, te estaba esperando. Pon atención. Me gustaría enseñarte algo muy interesante. ¿Lo reconoces? Es el castillo de Hyrule en todo su esplendor. ¿No te trae recuerdos? Ha pasado tanto entre estos muros. Grábate esta imagen muy bien. Porque esta imponente arquitectura... poderosa aura, y que ahora se dedica a masacrar a mis siervos. Cuéntame, ¿qué fue lo que te mantuvo con vida en aquella ocasión? Supongo que sería ese patético brazo derecho. No importa, te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez. La apariencia de la chica me ha sido muy útil para manipularte y para poder observarte a mi antojo. Sin embargo, ya no la necesito para nada. Adelante, mi creación, fruto de mi ser, acaba con la vida del supuesto héroe. ¿Quién eres tú? Por lo que veo, las piedras que portan no conservan los recuerdos de la era de los dioses. Mi nombre es Ganondorf, el gordo intento de sus ancestros por confinarme no hizo más que posponer lo inevitable. Déjenme mostrarles el pasado, el mundo de la oscuridad que regresará en cuanto recupere. ¡Avancen mis súbditos!
arrasar con todo Hyrule. Y acabar con todo aquel que esté de su lado. ¡Que no sobreviva nadie! Muy pronto llegará el día en que recupere mi poder. Cuando eso ocurra, encontrarán su fin en un mundo cubierto por las tinieblas. Ay. ¿Ese era el rey demonio? ¡Increíble! ¡Nuestros ancestros tenían razón! No cabe duda. Era el mismo rey demonio que casi destruyó el mundo. ¡Ganondorf! Su regreso pone en peligro al mundo. ¡Esto no me gusta! ¡Si eso es cierto, estamos en apuros! No. Si hubiera recuperado todas sus fuerzas, ¿por qué iba a marcharse sin vencernos, aquí y ahora? Volvamos al Fuerte Vigía y planeemos el contraataque. Link, ven tú también.
Lin. Caballero guardián de Zelda. Lleva esta reliquia a donde el rayo de luz te indica. Caballero guardián de Zelda. Date prisa. Te lo ruego. Debemos reunirnos sin tardanza. Link, caballero guardián de Zelda. Mi nombre es Minero. Soy la sabia del espíritu. Ahora que al fin me has encontrado, ya puedo comunicarme contigo. Has de saber que existo, solo en forma de espíritu. Sin un cuerpo capaz de albergarlo, no podremos hablar cara a cara. Desde aquí se ven cuatro factorías. Quisiera que las visitases para construir un cuerpo que pueda albergar mi espíritu. Te ruego que me ayudes, Link. Caballero guardián de Zelda. Construí hace una eternidad. El aura maligna implica que está bajo el control de algo monstruoso. Si está al servicio del rey demonio, debemos acabar con él. Unamos nuestras fuerzas.
Hace mucho, mucho tiempo, Zelda me pidió que te ayudase. Pertenezco a la tribu Zonal y soy la sabia del espíritu. Minero. Al fin nos conocemos, Link. Con tu inestimable ayuda, he logrado recuperar mi piedra secreta. Inicialmente, mi intención era despertar en cuanto adquirieses la tableta de Prunia. Quería enviar mi espíritu al golem y guiarte, pero los esbirros del rey demonio truncaron mi plan. Afortunadamente, al fin has logrado encontrarme por tu cuenta. Link, la mano. Yo, minero, la sabia del espíritu, te concedo mi poder. Por favor, acéptalo. Desde este momento, nos une un profundo vínculo. En lo sucesivo, mi espíritu residirá en ese golem. Así podré prestarte ayuda. ¡Ajá! Bien. Ajá. Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano menor, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a su pueblo. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. Y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Irule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus habitantes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Sin embargo, un día ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformara en el rey demonio y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Los pueblos de Irule
Se defendieron con fervor incontenible de los monstruos, pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiría cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios, y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios lo superaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, no teníamos idea de cuánto había crecido el poder del rey demonio. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alcanzar la victoria. Pero entonces... decidió usar su último recurso. ¡Qué predecible! ¡Se acabó, Rauru! ¡Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf! Esperé salir de aquí con vida. ¡Rey Rauru! Aunque transcurran 10,000 años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No. Esperarás una eternidad a quien será capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link. Recuerda bien su nombre. ¿Link? Ha sido el momento de conocerlo. De algún modo logramos confinarlo. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo?
¿Cómo es posible? ¿De modo que Link está bien? Viajaste a través del tiempo y llegaste a mí para que te repare. Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. Ahora sé lo que debo hacer. Sí, algo de lo que solo yo soy capaz. Vamos a vencer. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Debo renunciar a mi esencia. ¿Insinúas que la espada también viajó por el tiempo? Sí, en la era de la que vengo, pude observarlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, conociendo la fuerza del enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? Existe un modo. ¡Jamás! Sí, con el hechizo podría... ¡Ni se te ocurra! Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. ¡Perderías tu esencia! ¡Minero! Zelda, ¿comprendes que no habría vuelta atrás? Al sostener la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que viajé en el tiempo. Quiero restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Entiendo. Al final, es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Sonnan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. La espada que doblega la oscuridad. Un
una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. La espada puede imbuirse de poder sagrado, y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerza le dará a quien la empuñe. No solo posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y obtendrá la vida eterna. Minero, cuento contigo. La espada maestra recuperará su poder. Hasta que llegue a ti, la cuidaré. Voy a imbuirla de mi poder sagrado. Y así, será capaz de vencer al rey demonio. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Por favor. Sean bienvenidos, sacerdotisa de Hyrule y Link, el guardián de la preciada espada maestra. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias por todo, gran árbol Deku. No me lo agradezcas. Solamente velé por ella. Una espada.
espada que se repara tras sufrir daño, sanará sin importar cuán profundas sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. La espada puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerza le dará a quien la empuñe. El poder de la espada legendaria es tal que se dice que la misma diosa la creó. Entonces, aún puede ser más fuerte. La espada maestra. Tu preciada hoja, la espada maestra, es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez, debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá en el futuro esta espada regrese a tu mano.
pasado se sientan orgullosos de mí. ¡Lucharé a tu lado! ¡Link! ¡Juntos defenderemos a Hyrule! ¿Y el rey demonio? Es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblegue ante mí. Lo voy a dominar. Es lo que todo rey haría. A ser testigo. Del regreso del legítimo rey. Y del nacimiento de un nuevo mundo. Ya extrañaba sentirme de esta manera. Me hierve la sangre y se me estremece el cuerpo. Pero esto es apenas el comienzo. Cada parte de mi ser anhela desatar un poder aún mayor. Ha ha ha!
sueñas con esto. Esta vez no me conformaré solo con tu brazo. Ah!
derrotamos al rey demonio. No se trata de un sueño, ¿verdad? ¡Lo lograste! ¡Ay, Link, qué alegría! Pero, ¿cómo es que yo...? Sí, ya lo recuerdo. Estuve sumida en un sueño interminable. Hasta que me envolvió una cálida sensación que me hizo despertar. Y conocí mucha gente. Tengo tanto que contarte, ni te lo imaginas. Link, regresé. Es increíble que una gran masa de tierra flote en el cielo. No deja de sorprenderme el evidente poder que tenían los Sonnan. Hemos llegado. Me alegra haberlos traído a todos hasta aquí. Quería que pudieran admirar a Hyrule desde las alturas. ¡Ah! ¡Jamás había estado en un lugar tan alto! ¿Verdad? Las vistas son increíbles. ¿Y durante todo este tiempo estuviste aquí arriba? Sí, aunque en realidad no recuerdo nada. Es extraño. Nunca pensé que regresaría a este lugar. Creo entender lo que ocurrió. El poder de la luz de Rauru y el del tiempo de Sonia quizás se canalizaron a través de Link. Y gracias a él se produjo este milagro. ¡Claro! Es hora de decir adiós. ¡Mineru! Hace una eternidad. Dejamos en manos de las generaciones futuras una enorme carga. Pero finalmente nos hemos librado de ella. Gracias a ustedes, puedo reunirme con Rauru y con los demás. Ah.
¡Vamos! ¡Apoyar a la princesa! ¡Juramos apoyar a la princesa! ¡Y salvaguardar la paz de Hyrule! Así se lo haré saber a Sonia.